Javerim, shalom para todos. Sabemos que tenemos tres herramientas, tres vestiduras para el alma, como explica el libro del Tania, que se corresponden con las secciones de las sefirot. Las tres sefirot superiores, a las que nos vamos a abocar en pocos minutos, se corresponden con la vestidura llamada machshavá, el pensamiento. Son la mente de nuestra realidad. Las seis sefirot intermedias se corresponden con el plano del dibur, del alma. Y hablamos de eso hace algunas semanas cuando dijimos que dibur es davar. Y davar es tanto la palabra como la cosa, es el puente que traduce un extremo a otro de la realidad. La sefirá de Malhut finalmente se corresponde con la vestidura llamada Maasé, que es la acción, el mundo de la acción propiamente dicho. Cuando vamos del modo en que estamos estudiando nosotros, de abajo hacia arriba, entonces empezamos por decir Naase Benishma. Haremos y recién entonces comprenderemos, bueno, entonces la Ajnaá, la asunción, la sumisión, que es la primera etapa del Tikkun, radica en ese Naase. Radica en mi disposición a aceptar para mi vida activa, para mi modus vivendi, para las reglas que rigen mi moral, mi ética, que rigen el modo en que distribuyo mi tiempo y demás. Yo acepto el plano que me dio el Creador de mitzvot, de mandamientos, de conexiones y desconexiones sin comprenderlas. Y eso en la sefirá de Malhut. Entonces, estoy haciendo ajna, me someto voluntariamente a la voluntad del Creador. Luego avanzo un paso y voy al plano del dibur, al plano ese en que la palabra y la cosa se traducen recíprocamente, y estoy en la segunda etapa del tikkun, en la segunda etapa de la rectificación, que cuando lo estudiamos la denominamos Havdalah, discriminación. Entonces sucede que en el plano de Havdalah, en el plano de la discriminación, fue donde estuvimos estudiando las últimas semanas, que para un lado es Netzach, para el otro lado es Hod, para el lado es Gesed, para el otro lado es Geburah. En el medio, en la primera síntesis abajo está Yesod, en la segunda síntesis y equilibrio armónico arriba está Tiferet. Hay que discriminar en Havdalah, poner cada cosa en su sitio. ¿Para qué? Para poder llegar al segundo paso de nuestra promesa ante el Creador a los pies del monte Sinai, para poder llegar al Nishma, a la comprensión de verdad, a esa comprensión que tiene que ver fundamentalmente con nuestro estudio de Kabbalah, con nuestro desear la comprensión interior de lo que ya hemos aceptado practicar. Y eso es finalmente la hamtaká, el endulzamiento de todo lo que vivimos hasta ahora. Si hasta llegar a este punto hacemos muchas cosas que no entendemos y nos pasan muchas cosas que tampoco entendemos. Finalmente, cuando llegamos al plano mental, ahí es donde vamos a obrar el endulzamiento, la hamtaká. Porque ahí, cuando estudiamos Kabbalah y llegamos al plano mental de nuestro estudio, a la sefirot de Binah, de Jochma y de Keter, y en medio de Da'at, decimos que vamos a entrar al plano del endulzamiento, que es el plano de la comprensión. Hasta ahora, hasta que entramos de verdad al plano mental estudiando Kabbalah, ni siquiera podemos reclamar comprensión. Ahora que vamos a entrar a estudiar la sefirá de Binah, reclamamos comprensión. La semana pasada entonces llegamos hasta el escalafón de Gesed, de la piedad, la primera de las siete sefirot inferiores. Y nos queda hoy saltar hacia Binah. Y Binah es algo pavoroso, porque Binah es el entendimiento de verdad, nuestro hemisferio cerebral izquierdo, que es el que da a luz a todas las sefirot que estudiamos hasta ahora. Es la madre de todos. Pero a su vez, al tiempo que es la madre de todas las sefirot que le siguen, también es el novio del cantar de los cantares, como hemos estudiado. Es el novio de la sefirá de Malhut. Cuando nosotros elevamos la sefirá de Malhut hacia lo alto, es para lograr ponerla bajo el palio nupcial junto con su marido Binah. Y a partir de eso, Be'ezrat Hashem, lograr la redención de toda la realidad por haber elevado la Malhut hasta allí. Y es más aún, sabemos que la sefirá de Binah, todo tiempo que no hay redención completa, está dividida en dos. La sefirá de Binah está simbolizada por las dos esposas fundamentales de Jacob, por las hermanas Leah y Rachel,
Lea y Raquel. Solo que Lea simboliza a la Biná superior, que se queda aquí en lo alto, y Rachel simboliza a la Sefirá de Malhut, que es la segunda mitad de Biná, que se exilia allí abajo donde está todo oscuro, donde apenas se llega la luz, para rescatar a sus hijos y llevarlos de retorno hacia lo alto otra vez. Entonces empezamos a enmendar todo nuestro sentido moral, toda nuestra ética, el orden de nuestra vida. Aprendimos en Malhut a ordenar nuestros tiempos y nuestras fuerzas, y en Yesod a qué hacer con la energía que nos da el Creador, y en Hod a agradecer y reconocer y redistribuir lo que tenemos, y en Netzach a vencer al instinto de mal y a perpetuar en el tiempo, perpetuar hacia adelante todo lo que hemos incorporado y enmendado y rectificado. Y luego en Tiferet estudiamos la armonía y la salud y la verdad y la adoptamos para nosotros, y en Geburá le pusimos medida y disciplina a las cosas, y en Gesed aprendimos a influir e incidir con toda nuestra fuerza, atrayendo bendición de lo alto para contagiarla al mundo que nos rodea. Y ahora llegamos a Biná y entendemos que lo que nos da vida son las aguas de la Jojmá, Maim Haim, las aguas de vida, que de vuelta, como siempre nos sucede, Baruch Hashem, tienen que ver con nuestra parashá, con nuestra sección de la Torá, Toldot, porque aquí también sucede eso maravilloso. Hay un relato que seguro que todos conocéis, que empieza contando que Yitzhak creció mucho en riqueza y tenía grandes rebaños de ganado, tanto ovino como bovino, y necesitaba agua para su ganado. Y sucede que Abraham, su padre, había cavado pozos de agua, y los plishtim, los filisteos, ellos venían y tapaban los pozos de Abraham. Y Yitzhak fue y los abrió nuevamente, y tras abrirlos nuevamente, salió a buscar, junto con sus siervos, junto con sus obreros, y abrió tres pozos más. Y prestad atención, esto va a ser apenas un pequeño paréntesis, que es imposible no hacerlo, porque estamos llegando a la Sefirá de Jojmá, y la Sefirá de Jojmá es agua, Javerim. Todos sabemos que es agua, y son las aguas de vida, Maim Haim en hebreo. Y Be'er en hebreo, un pozo de agua. Mirad qué maravilla, hasta qué punto todo es igual. La palabra Be'er, que la traducimos por aljibe, que la traducimos por pozo del que mana agua, en hebreo es la raíz del verbo Leva'er. Y Leva'er es explicar. Leva'er es hacer lo que estamos tratando de hacer, tomar un sentido concentrado en algo y explorarlo semánticamente hasta extraer de dentro de sí, a nivel de detalle comprensible, todo lo que él nos quiere decir. Cuando extraemos agua del pozo, cuando extraemos agua del Be'er, recibimos Jojmá, recibimos la energía de la Jojmá, la fuerza de la Jojmá, la luz de la Jojmá. Se dice que Yitzhak fue primero a los costados del río de Grar, donde vivía, tras haberse exiliado de la ciudad de Grar por causa de los filisteos, y envió a sus siervos, envió a quienes trabajaban con él, a abrir un pozo nuevo, a abrir un pozo nuevo y ver qué sucedía. Y ellos excavaron y hallaron justo allí un manantial de aguas vivas, aguas de vida, Maim Haim, Jojma. Y vinieron entonces los filisteos y pelearon por ese pozo y dijeron que era de ellos y se lo quedaron. Y entonces Yitzhak le puso de nombre a ese pozo a Esek, de la palabra Oshek, porque ahí hubo Oshek, y Oshek es estafa, una pelea que redunda en una estafa. Y envió Yitzhak nuevamente a sus siervos a abrir otro pozo. Y abrieron otro pozo de agua, y hallaron nuevamente en ese pozo otro manantial de Maim Haim, de aguas vivas, de aguas de la Jojmá. Y vinieron otra vez los filisteos y pelearon por ese pozo y dijeron que era de ellos, solamente para destruirlo, ellos no lo necesitaban para nada. Y Yitzhak le puso de nombre a ese pozo Sitna. Sitna sale de la palabra Satán. Vinieron a cumplir el mandato del Satán, que el tzadik, que el justo Yitzhak no pueda hacer su trabajo. Y entonces dice la Torá que Yitzhak ya no mandó a ningún siervo a ningún lado. Fue él personalmente y abrió un tercer pozo, y también volvió a encontrar en ese pozo un manantial de Maim Haim. Y este pozo ya nadie vino a quitárselo. Y le puso de nombre Rehovot,
Rehobot sale de la palabra Rahab, ancho, amplio, porque allí Hashem amplió en sus manos la capacidad de trabajar, le permitió pasar del lado izquierdo en el que está enraizado Yitzhak. Yitzhak es Geburá, y si es Geburá, viene de la raíz de Binah. Le permitió pasar a el mundo de lo amplio, al lado derecho, al lado de Jojmá, completar su tikún del mismo modo en que estamos ahora, al menos en la teoría y con ayuda de Hashem también en la práctica, haciéndolo nosotros ahora, tratando de pasar de Binah a Jojmá. Dice el Ramban, y desarrolla mucho la idea nuestro querido maestro, el Baal Shem Tov, que estos tres pozos de Maim Haim, de aguas de la Jojmá, simbolizan los tres templos de Jerusalén. Los dos que ya hubo, y el que con ayuda de Hashem, acaso esta misma noche, descienda de los cielos, y del que tanto hemos hablado. Y si no es esta noche que hay una tormenta muy fuerte en Jerusalén, que sea mañana. ¿Qué es lo que explica muy brevemente acerca de esto el Baal Shem Tov HaKadosh? Dice que Eshek y Sitna, fijaos lo que sucede, Eshek es una estafa. El primer templo de Jerusalén, enseñan nuestros sabios, que existió y fue espléndido, y había allí espíritu sagrado y revelación evidente y sensible de la presencia y de la providencia del Creador. Pero fue destruido por causa de nuestros pecados, porque allí había negocios indebidos, y había estafas, y había todo lo que no debía haber. Entonces dejamos de merecer el templo y el templo fue destruido. El segundo se corresponde con el pozo llamado Sitna, que tiene que ver con el Satán, con el odio. Y el segundo templo de Jerusalén fue destruido porque había odio gratuito dentro del pueblo de Israel. Había quienes se odiaban entre sí porque sí, en vez de amarse porque sí. Entonces también fue destruido. El tercer templo, ya Yitzhak no manda a sus siervos a hacer nada. Yitzhak mismo, cada uno de nosotros mismo, tiene un pedacito de ese templo que construir. Cada uno de nosotros tiene que tomar la pala y empezar a excavar el pozo para encontrar Maim Haim, para encontrar aguas de vida, aguas de la Jojmá. Y entonces va a ser el pozo de Rehobot, el pozo en que se amplía la luz, se amplían los canales de Shefa, los canales del sustento sagrado, del fluido sagrado que nos brinda el Creador. Y entonces es el templo que ya no es reclamado por nadie, porque no hay filisteo ni palestino que pueda venir a sacarnos, ni Edom, ni Esaú, ni nadie que pueda venir a reclamar propiedad del templo, sino que el templo tiene que iluminar de Jojmá a toda la realidad y a todos nosotros juntos. Hasta aquí entonces el Baal Shem Tov HaKadosh.